Incluso si esta demanda prosperara, si realmente se le diera la razón a la empresa, podríamos vernos expuestos a una demanda del lado de la empresa Vega, con lo cual la situación sería aún más grave y sin duda nos pone en un grado de alerta en toda esta situación y de seguimiento bien particular. Una metodología que se podría decir que se instaló como peligrosa, a mi entender, en donde el Estado acuerda en base a presiones que las empresas realizan y amenazas de supuestos juicios. Pero que estamos ante la peor administración de la historia portuaria, que estamos realmente en una situación en donde el Estado se perjudica, te diría, de forma cuantiosa y nunca hubo estos precedentes, digamos, en esta materia, y también con perjuicios a la producción nacional. Hoy decías en otro medio que está fea para el Estado a propósito de esta, bueno, inicio que anunció el socio mayoritario de Montecom, y que el Estado también se podría haber expuesto a un juicio de catunazi. La verdad que no fue una sorpresa al titular, hubiera sido una sorpresa que no hubiera pasado esto. Nosotros lo anunciamos desde el comienzo, dentro de unos meses van a ser casi 3 años que todos tomamos conocimiento de este acuerdo y pudimos descargar lo que era el archivo del acuerdo. Cuando lo empezamos a analizar, rápidamente nos dimos cuenta de que el Estado uruguayo había quedado en una situación muy desventajosa. Pero si uno hace una evaluación de daños, no hay ningún escenario donde no haya pérdida, porque vamos a decir, por ejemplo, que ustedes saben que hay acciones iniciadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular el acuerdo y para anular los 2 decretos que le dan forma al acuerdo. Vamos a suponer que el Tribunal de lo Contencioso anula los decretos o el acuerdo. Ustedes saben que el doctor González Lapeyre ha señalado más de una decena de ilegalidades y muchas de ellas nosotros las compartimos, las hemos analizado, hay un consenso generalizado. Imagínense que todo este acuerdo cae después de casi 3 años o más, el tiempo que el TCA se pueda llevar. Las consecuencias para el Estado, la empresa belga puede perfectamente decir, bueno, si ustedes no fueron diligentes a la hora de revisar el contrato, nosotros ahora vamos a accionar. Y la empresa Montecom lo mismo. El escenario es muy desventajoso para el Uruguay. Fíjense que se ha anunciado por parte de la empresa lo que se firmó, ¿verdad? Lo que está en el acuerdo firmado es una inversión de $455 millones. Verbalmente se ha dicho que la inversión en realidad es de $600 millones. Pero si ahora nos vamos a enfrentar a un juicio de $600 millones, eso como corolario tiene que la inversión que la empresa va a hacer la terminamos pagando todos los uruguayos. Así que lo que hemos señalado desde el principio, una transición ordenada, no cambiar el paradigma de la ley de puertos, es decir, que el régimen tiene que seguir siendo de libre competencia con los muelles públicos y renegociar algunos aspectos del acuerdo que son los más controvertidos y que terminan dándole forma a estas ilegalidades.